Los cruzados siempre estamos en las buenas y en las malas. Con toda la fuerza de siempre, aquí comienza Imperio Cruzado. Conocimos la historia de Giacomo, hijo del exjugador cruzado Attilio Marchioni, y cómo la Teletón los ha ayudado en este difícil momento familiar. No te pierdas esta especial Nota Cruzada. Attilio Marchioni fue defensor central de la franja y hoy comparte con nosotros su historia de vida, esa que lo une a Universidad Católica de manera muy cercana. Attilio, cuéntanos un poco cómo se da tu relación con el primer equipo de la Católica. ¿Cómo nace? Bueno, yo tuve la fortuna de ser futbolista profesional que representé a Católica, tuve la fortuna de ser campeón en el año 84, Copa Chile también, Copa República en ese momento. Viví todos los procesos, hice, si bien pocos años de cadete, me incorporé al primer equipo, después deambulé un poco en otro lado, en Rancagua, en Suiza, pero volví a Católica. Lamentablemente por una lesión dejé de jugar. Me incorporé al área médica, digamos. En ese momento yo había planteado la posibilidad de ser pasequista deportivo. Y por circunstancia de la vida, en una reunión, se necesitaba un scouting. En la época de Harlow Mañanicos, estamos hablando del año 99. Y de ahí, haciendo scouting y ayudante de campo, ya me empecé a desenvolver como ayudante de campo definitivamente. Eso fue en un periodo más o menos de 16 años. Entre ese periodo también me hice técnico de fútbol, tengo mi estudio en INAF. Y después decantó en la opción esta de ser coordinador del área audiovisual, digamos, donde me desempeño actualmente. He tenido buenos y malos años, pero fundamentalmente he hecho grandes amistades, he sentido el gran apoyo del club en momentos difíciles como estos. Y puedo decir que ha sido realmente provechoso mi estada en el club. Ha sido una cosa correspondida porque también yo he cumplido mucho. Creo que he sido un buen trabajador y he ido a esta cosa recíproca en que con el club, digamos, no hemos sentido, digamos, que ha habido trabajo, seriedad y cariño. Attilio es padre de familia y nos comenta sobre Giacomo, su hijo menor, y los recuerdos que tiene de su nacimiento. Siempre el nacimiento de un hijo es una alegría, digamos, así como lo fue el primero. No tuve la suerte de verlo nacer porque estaba trabajando, estaba en actividades laborales, estaba fuera de Santiago, pero después ya lo fui a ver llegando a Santiago, lo fui a ver de inmediato y fue bien llamativo porque era. Bueno, él fue siempre llamativo en general, digamos. Me enseñó la atención porque era grandote y bien rosado, digamos, entonces como que nos reímos un poco, digamos, de inmediato cuando lo vimos, pero bien, bien, sí, toda una alegría. Pero, no. Igual al papá. Igual al papá. Attilio y Giacomo comparten la sangre italiana, pero también la pasión por el fútbol que llevó a Giacomo a intentar ser jugador profesional. Tomó tarde la decisión de decir yo quiero intentar ser futbolista profesional. Y lógicamente, ante esa inquietud, nosotros lo apoyamos como familia. Yo creo que él tenía tenía las habilidades, las competencias sí iba a ir con el tiempo, pero yo creo que tenía las habilidades como para intentar algo desde el punto de vista profesional. Quería cumplir un poco su sueño de ser futbolista, digamos, que él de hecho estuvo en Católica. Agradezco a la Católica que le haya permitido trabajar desde el punto de vista físico un año entero como para ponerlo a punto. Después, lógicamente, las exigencias de un club como ese hizo que fuera a otro lado a probar suerte en la parte futbolística. Y estaban, antes de ocurrir este incidente, él estaba entrenando en Deportes Melipilla, que también le agradezco a la gente de Melipilla, el que lo había recibido, lo había entrenado y le había enseñado tantas cosas como le enseñó la Católica, digamos. Ese camino a ser futbolista parecía encontrar respuestas, pero el destino quiso otra cosa. Y en la madrugada del 14 de julio, cuando la ciudad de Santiago estaba tapada por la nevazón, Attilio y su familia vivirían un momento muy difícil.
es que Yaco, el hijo menor, sufría de un violento ataque, cuyo primer diagnóstico era que no volvería a caminar. Uno cuando le llaman y le dicen que pasa algo con un hijo, uno tiene miedo, pregunta si está vivo, la primera cosa. Pregunta si está vivo y después no, que está, yo lo vi consciente, digamos, a él, con este cuchillo, yo lo vi consciente. Y le dije que no se preocupara, que saliera de la operación tranquilo, que nos veíamos más tarde. Entonces, ahí uno todavía no dimensiona cuando está el médico, le dice, le comunica esta situación, digamos, que el daño medular era muy grande. Entonces uno a lo mejor en un principio tiene más rabia que otra cosa, digamos, pero también tiene que contener a la familia porque tiene que hacerle entender que al final en una situación tan extrema como esta, que una persona de la nada te entierra un cuchillo carnicero, son 30 centímetros, uno esté vivo, digamos, uno piensa que a lo mejor eso fue menos fuerte, dramático o demoledor que le dijeran que el hijo no está vivo. Estábamos en una fiesta de un amigo de 18, que cumplía 18 y unos amigos salieron a comprar y no llegaban al rato y nosotros salimos a ver y estaban forcejeando con unos delincuentes. Y el forcejeo aquí, acá, y él dijo, y me entierran un cuchillo. Me entierran un cuchillo carnicero de 30 centímetros que inmediatamente perdí la sensibilidad y fuerza de las piernas. Esperamos alrededor de 25 minutos y cuando yo ya veo que mucho tiempo con el cuchillo enterrado, le digo a los carabineros que si no son 5 minutos más que voy al Barro Luco, porque el accidente fue en San Miguel. Y que si no en 5 minutos más llego al Barro Luco, me muero. Siempre contando el tiempo y lo más calmado posible. Y le decía que al carabinero y me suben al carro de los carabineros y me llevan al Barro Luco. Estoy ahí, fue mi primera intervención en el Barro Luco y esto fue a la 1:30 me entierran el cuchillo. A las 2:10 estoy en el Barro Luco y la operación es a las 3 de la mañana. Después de las 3 de la mañana no recuerdo nada porque la anestesia. Al otro día me despierto, despierto con frío y me encuentro con una amiga que es kinesióloga. Y llorando ella, yo me desperté llorando con todo y pregunto qué me pasó, no voy a volver a caminar. Mis papás, si bien me vieron con el cuchillo enterrado, yo les decía que tranquilo, que todo iba a pasar, que disculpa. Si bien yo dije no voy a volver a caminar, dije no voy a volver a jugar a la pelota. Que eso fue lo chocante. ¿Eso es lo que más te dolió? Sí. No poder volver a trotar. No, que esa fue la primera señal, la primera respuesta médica. Fue un no poder volver a jugar la pelota. Después con el tiempo te vas acostumbrando, tenés que seguir intentando. Si te caí una vez, caer y después parar y así sucesivamente. La Teletón acogió a Yaco y a su familia. Y es que la labor silenciosa que realizan durante todo el año es un apoyo importante para la rehabilitación. Esa que va más allá de terapias y ejercicios de recuperación. Esa que brinda comprensión, amor y cariño a cada uno de sus pacientes. Y por supuesto, Yaco nos muestra su rutina día a día en Fundación Teletón. Ahora deberíamos partir con camastro, o si no, un poco de brazo, elongar. En la mañana tuve una evaluación con el Locomat, tengo participalmente parto en el Locomat. Lo tuve 18 sesiones y ahora son más trabajos con el tema de carro. En la mañana tuve muletas, pero ahora principalmente carro y caminata. ¿Quién te acompaña ahora? Habitualmente tengo son tres kinesiólogos, se divide en bicentenario. Tengo unos kinesiólogos que son del plan de bicentenario y si no unos de acá. Se llama Flavia, Daniela y Alonso, que son los que me han acompañado en estos tres meses de rehabilitación. No vamos a estar acá, pues no me voy a pegar, ¿eh? No. Cuéntenos un poco, ¿qué estamos haciendo acá? ¿A esta pesa? Sí, bueno, principalmente porque yo me tengo que movilizar en la silla de ruedas. ¿Ya? Por temas que yo aún no tengo una buena marcha y tengo que tener alta fuerza para transportarme en la silla de ruedas. Entramos. ¿Cómo andáis de bíceps?
A ver. ¿Queréis ver? Dale, a ver. Ah, tiene más vista que yo. Tiene más que yo, mira, el mundo. Está trabajado el hombre. Sí, son ya 3 meses a full, que no tan solo el brazo, sino tren superior, porque cuando uno sufre una lesión, pierde parte de la musculatura, por decirlo así, por dentro y por fuera, pierde mucha musculatura. Ya. Al principio a mí me costaba mantenerme sentado, perdía estabilidad, no podía estar así. Y de aquí abdominales, trabajo de tronco, de todo un poco al final. Bueno, la terapia que comenzamos siempre elongando un poco porque yo como está muy espástico, está muy durito, por decirlo así. Entonces mantenemos alta elongación para que los músculos se mantengan elongados y así pueda después tener un mejor desempeño en lo que estamos haciendo de empezar a caminar de nuevo con un carrito. Ya, además, mucho fortalecimiento de tren superior porque, como él mismo dijo, se está desplazando en silla de ruedas y para eso requiere harta fuerza. Él mismo se ha dado cuenta que subir una rampa no es fácil, que pasarse de la silla de ruedas a la cama tampoco, y para eso requiere mucha fuerza de tren superior y control de tronco, los abdominales y todo para mantener una buena postura sentado. Terminé sudado a morir. Principalmente yo termino sudado al 100. ¿Mojando la camiseta? Mojando la camiseta. ¿Mojando la del Milo? La del Milo. ¿En que me la dio él incluso? ¿La regaló él? Sí. Fue, estuvo haciendo la práctica cuando estaba yo también, estaba en la 17. Me fue a ver al hospital al tercer día del accidente. Ha estado presente bien, se ha comportado muy bien conmigo, con mi padre, con la familia. Y la abuela dice gracias al Milo. Así que el Milo, yo creo que para todos es grande. El accidente de Yaco llegó a oídos de todos quienes formamos parte del mundo del fútbol y principalmente de la franja. Es por eso que nuestro plantel en la Supercopa de este año levantó un lienzo con la leyenda de Fuerza Yaco, hecho que también fue replicado por sus compañeros de Deportes Melipilla. Es que el fútbol es solidaridad y apoyo en momentos delicados. Pues nos llamó mucha gente, nos mandaron la foto de inmediato, sacar la foto del televisor y lógicamente mi eterno agradecimiento al primer equipo de la Católica, así como a la gente de Melipilla que también tuvo el gesto, al club en general que me permitió, digamos, que sus amigos, quizá ustedes no saben, pero mi hijo es un fanático de la Católica, es hombre de barra él, y lógicamente esto a nosotros nos llenó de orgullo y a él también fue un soporte importante, digamos, él fue un aliento importante como para poder llevar mejor esta primera instancia que era muy, muy, muy golpeadora, la verdad. Yaco nos presenta quienes son parte importante de su recuperación y que jornada a jornada entregan esa palabra de aliento, ese espíritu de superación, a quienes pasan a formar parte de su vida y también a la de su familia. Enrique, ¿cómo estás? Hace días que no nos veíamos ya. Sí. Yo no lo había visto en el carro este porque había tenido algunas cosas que hacer y no lo había visto en el carro, lo había visto en el carro más grande. ¿No? Ahora, ¿cómo se porta ya con...? Bien, se porta muy bien, trabaja muy bien, es muy colaborador, es muy esforzado, trabajando. Le pone mucho, mucho empeño en el día a día. Pedro también estuvo conmigo en el Locma, fue la etapa de caminar. La etapa de caminar y estuvo presente en casi todo, en las 2 semanas. Con él fue un poco más porfiado. Quería siempre caminar más rápido, más velocidad, apoyarse más. Pero bien, ha tenido buen resultado. ¿Preocupado el peinado o todo? Sí, la imagen, se preocupa mucho la imagen, pero está bien, pues antes muerto que sencillo. No, y lo principal de la buena relación, todo es que vale fanático de Católica. ¿Hincha de la Cato? También hincha de la Cato. Imperio cruzado. Muy bien, exacto. Mi primer obsequio él fue una bolera que también relacionada al Milo. Exacto. Porque arriesgado, yo le decía, probemos esto y vamos, y entre nosotros, para callado, probamos, intentamos. Me hizo sacar harto brazo, harta fuerza y tranquilizarme con el tema de cada trabajo. Como ven, cruzado la va a pelear hasta el último. Así es, pues, eso esperamos. Así es. Ya, pues. Y gracias, Lanza. Ahí la franja.
de caballero cruzado. En Teletón también se preocupan de la parte emocional y de mantener a Iaco con el mejor ánimo posible. Es por eso que asiste a terapia ocupacional, donde le enseñan a llevar su vida de la manera más llevadera posible. El fin de acá es enseñarte a hacer manualidades, a hacer como la vida que uno lleva afuera. Si graban todo el entorno, hay una cama, hay un baño. Como que te enseñan particularmente a hacer todas las cosas. Son adaptaciones especiales, hay cuchillos especiales para gente con distintas discapacidades, hay herramientas. Te enseñan de todo acá, cómo vestirte, a cómo pasarte una cama, cómo taparte. Iaco nos hace un llamado a mirar la realidad, esa que en cualquier momento nos puede cambiar la vida. Nos hace un llamado a valorar el trabajo de Teletón. Las puertas van a estar abiertas. No hay ningún guardia viendo, diciendo por qué entrar tú. Y se den un paseo, se den la oportunidad de preguntar esto y esto otro y vean la cara de los niños, porque al final somos jóvenes, somos niños. Y ver todos los días, entrar a la sala, entrar ahí a Kine. Y no creo que Teletón diga, no, tú no entres, no. Ellos te invitan a ver la realidad, porque al final esto es la realidad. Una realidad que me tocó ver a mí, una realidad que lo van a ver ustedes a través de las cámaras, una realidad que le tocó a la gente nacer. Eso le digo a la gente que donen, que no tan solo sea una donación de dinero, sino que vengan a compartir materiales, que conocimiento o dinero, lo que sea, pero compartir con la Teletón. Atilio y Iaco se tomaron nuestras cámaras para agradecer el apoyo en los momentos complejos que han vivido. Esas palabras que también van llenas de esperanza y que tienen a Iaco con el sueño de volver, como sea, al lugar donde siempre fue feliz, volver a una cancha de fútbol. Al club, en todo su estamento, como te he dicho, al primer equipo, la Católica, a los amigos de Iaco, a los familiares de estos amigos, a la gente en general que nos conoce, que ha estado siempre con nosotros, nos ha preguntado todos los días y nos ha colaborado de distintas formas. Desde el punto de vista económico, de los parabienes, de los buenos deseos. A todos ellos queríamos agradecerles. Con ellos hemos podido sobrevivir mejor este difícil momento. Resaltar, digamos, lo que es Teletón. No solo, como decía ya, como un momento terminado, que es un show televisivo de 27 horas, sino que es mucho más que eso. Es mucho más de lo que se muestran ahí. Y invito a la gente a que haga su colaboración, porque el fin de verdad que es excepcional, ayuda a muchísima gente. Como decía el lienzo que entregó a los jugadores y que me dejó marcado, fuerza Iaco, eso es lo que necesito, mucha fuerza, que la Teletón te lo entregue, se lo entregue a cada niño y a cada persona. Muchas gracias en general y a seguir poniendo la guanta con la Católica. Es momento de revisar un partido del recuerdo frente a nuestro próximo rival. Retrocedemos hasta la fecha 11 del Clausura 2005. La Franja vencería por 3-0 a Palestino, con arbitraje de Claudio Fuensalida y goles de Eros Pérez en el minuto 23. Darío Conca a los 42. Y el Polo Quintero, cuando el partido terminaba, la Franja se quedaba con los 3 puntos. Vamos al corte y ya regresamos con más de Imperio Cruzado. ¿Quieres conocer las noticias de la Franja? Entonces no te puedes perder la Semana Cruzada. Milovan Milosevic y Cristian Álvarez fueron galardonados con el Premio a la Trayectoria en una nueva edición de la Gala de los Premios El Gráfico. Nuestro capitán agradeció su nominación y conversó con los medios sobre este nuevo reconocimiento. Me llena de orgullo, claro que sí, que se den cuenta de lo que uno ha hecho por el fútbol. Siempre mi intención desde chico fue darle nivel a esto, darle amor a este deporte, y que te reconozcan, para mí se me llena el pecho. Católica, dentro de este premio, está muy, muy en mi corazón, entonces
Católica me ha formado, Católica me dio la posibilidad, Católica me entregó la herramienta. Depende de tu disciplina, de tu amor hacia este deporte, a ver dónde llegas. Universidad Católica realizó el torneo FIFA 18 de PlayStation 4 con el fin de encontrar un nuevo representante cruzado en PS4. Al evento, gamers de todas las comunas de Santiago llegaron para llevarse el ansiado primer lugar y así vestir nuestros colores en competencias de videojuegos. Estoy muy agradecido de Católica y de esta oportunidad, que de verdad que la estábamos esperando. Los que jugamos en general, sobre todo el FIFA, no éramos muy, muy considerados, a excepción del FestiGame. Y eso, me alegro que Católica y los clubes se lo tomen en serio. Y que nada, pues que nos tengan acá y que podamos participar y jugar. La organización fue súper buena, nos tenían cositas para comer, nos atendieron bien y nada, un 7, súper bien la organización. La franja no pudo en su visita a Rancagua y lamentablemente no sumó unidades frente a O'Higgins. Pese al esfuerzo, nuestros muchachos cayeron por 3-1 por la 13ª fecha del Transición 2017. El descuento fue obra de Fernando Cordero. En la próxima fecha recibiremos a Palestino el lunes 4 de diciembre desde las 20 horas en nuestra fortaleza, donde esperamos contar con el apoyo de todos los cruzados. ¡Vamos, Católica! Ha sido una grata relación, ha sido 3 años de momentos buenos, momentos que no han sido tan buenos, y que más allá de todo este tipo de cosas, de discusiones que podríamos haber tenido por ese motivo, de compartir muchos momentos gratos, la verdad que en este equipo han sido más momentos gratos que los ingratos, habla de la buena relación que tenemos. Realmente me alegra mucho poder terminar este ciclo en Católica, terminar estos 3 años en Católica de esta forma. Me resulta reconfortante esto, a pesar de que no es un momento, como dijo Tati también, no es un momento fácil. Más allá de cualquier cosa, estamos saliendo de este club, de un club en el cual sentíamos que podíamos seguir, ¿no es cierto?, luchando por los objetivos que nos planteamos. Pero bueno, ya está. La situación se dio así y la respetamos como tiene que ser. En la franja estamos con la Teletón. Nos despedimos invitándote a ser parte de esta noble causa. Recuerda, Teletón, el abrazo de todos.